Ya toca hacerle una fertilización al árbol, tanto en la parte foliar como en la parte suelo. En la parte foliar hemos utilizado un biol natural, el biol nutricional, y ya hemos terminado de fumigar, hemos empleado más o menos 100 litros de biofertilizante. Ahora en el suelo estamos poniendo tres capas, ¿no? Previamente había un remojo del suelo y luego hemos labrado un poquito el suelo, hemos removido, volteado el suelo. Luego de eso ha venido una capa de turba, una pequeña capa de turba, luego una capa de guano de isla. Y ahora estamos poniendo un colchón de rastrojos, de hojas de la misma planta. Y vamos a hacer un colchón. Una vez que hagamos un colchón de hojarasca y material de desecho, se podría decir, de los cultivos, vamos a regarlo con agua y luego vamos a echarle esta mezcla que es el biol suelo. Este biol suelo es un acelerante de la descomposición de las plantas, de las hojas. Entonces con esto vamos a lograr que el árbol tenga una fertilización natural sin agroquímicos y de esta forma el requerimiento nutricional va a ser cubierto por esto. Cada 15 días vamos a hacer una fumigación con esto mismo y luego vamos a incorporar más materia orgánica, más hojarasca, más rastrojo picado y también el biosuelo, ¿no? De esta forma, en unos 3 meses de aplicación, ya este compuesto, este colchón se va a comenzar a descomponer. Vamos a dejarlo cuando entre la primavera, septiembre, así con la lluvia, y va a tener una fertilización ya natural del propio arrastro. Una vez que vengan las lluvias del próximo año, repetimos eso y prácticamente ahí queda. Primeramente, yo me siento muy agradecido de la Municipalidad de Distrito de Tinco, señor Lubesquito, y nos ha apoyado los señores de Serjor, presidente del comité turístico. Me siento muy agradecido de todos mis vecinos que en todo momento nos están apoyando. Estamos turnando el trabajo de podación, de abonación, de fumigación. Hoy estamos culminando. Gracias al señor ingeniero Hugo Carrillo, Freddy Arroyo, todos ellos nos apoyan. Y de la comunidad Tahuantinsuyo, sector Malupaso, nos está apoyando. Ahorita también está acá el señor presidente, sus autoridades también. En forma coordinada estamos trabajando. Y bueno, hemos restringido por mantenimiento, por seguridad, y así espero al turismo local, provincial, a nivel Ancash, a nivel Perú, a todas las partes del mundo, que visiten cuantas quiera que den, serán bien recibidos, su seguridad, su presencia. Nosotros vamos a garantizar nuestra comunidad.